La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 24 de diciembre. La semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Oíd un son en alta esfera. Oíd un son en alta esfera. En los cielos, gloria a Dios. Al mortal, paz en la tierra. Canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús, el Dios de amor, el ungido del Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, del gran Dios, Hijo eternal, a salvar los pecadores bajó al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, Emmanuel, siervo y señor, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. De tu heredad paterna nos trajiste la vida y luz. Has tu majestad dejado y buscarnos te has dignado. Para darnos el vivir, en la cruz fuiste a morir. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.